Hola, un saludo para todos nuestros seguidores en la web. Abrimos una nueva emisión de nuestro noticiero desde Cuba, esta vez dedicada a una de las noticias de mayor trascendencia histórica y política para la nación cubana. Hoy es 10 de abril de 2019, se cumplen 150 años del inicio de las guerras de independencia y a partir de hoy esta será también una fecha histórica, pues se ha proclamado la nueva constitución de la República de Cuba. Estamos en el Palacio de las Convenciones de la Ciudad de La Habana. Y desde aquí iniciamos este noticiero. Acompáñanos. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y el presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezaron la sesión solemne de proclamación de la Constitución de Cuba. Esta reafirma el rumbo socialista de la revolución y permite encauzar la labor del Estado, el gobierno, las organizaciones y todo el pueblo en el perfeccionamiento de la sociedad. En la sesión solemne se anunció que una vez concluido el acto de proclamación sería publicado el texto íntegro de la Carta Magna en la Gaceta Oficial, con lo que entra en vigor la nueva Carta Magna. En su discurso de proclamación, el general de ejército expresó que la nueva constitución es un legado para las nuevas generaciones y enfatizó que no basta con proclamarla, sino con hacer cumplir sus preceptos. Como parte de su intervención, también alertó una vez más sobre la conducta agresiva del gobierno estadounidense contra América Latina y el Caribe, ratificó la solidaridad de Cuba con la República Bolivariana de Venezuela y dijo que hoy la batalla económica y la defensa son una prioridad para el país. Cuba demostró una vez más que desde mecanismos democráticos y basado en el derecho a la libre determinación, es posible afianzar su sistema socialista como una alternativa viable en momentos de una escalada en la agresividad del imperialismo que intenta desacreditar opciones progresistas de desarrollo social. La constitución que hoy proclamamos garantiza la continuidad de la revolución y la irrevocabilidad de nuestro socialismo. Sintetiza las aspiraciones de todos los que a lo largo de más de 150 años han luchado por una Cuba libre, independiente, soberana y de justicia social. Esta ley de leyes es hija de su tiempo, refleja las circunstancias históricas de la construcción de nuestra sociedad y tutela jurídicamente los cambios acaecidos con visión de futuro. En el propósito supremo de alcanzar un socialismo cada vez más próspero, sostenible, inclusivo y participativo. El 26 de julio del 2018, al conmemorar el 65 aniversario del Moncada y el 1 de enero del presente año, al celebrar el 60 aniversario del triunfo de la revolución, advertí el escenario adverso que se había conformado y el resurgir de la euforia y el apuro de nuestros enemigos por destruir el ejemplo de Cuba. En ambas ocasiones señalé la convicción de que se estrechaba el cerco del imperio en torno a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Los hechos han confirmado aquella apreciación. Se ha adoptado un grupo de decisiones para encauzar el desempeño de nuestra economía
y resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico y financiero, sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha. Para ello, es necesario que estemos alertas y conscientes de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. No se trata de regresar a la fase aguda del período especial de la década de los años 90 del siglo pasado. Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante. En 60 años, frente a las agresiones y amenazas, los cubanos hemos demostrado la férrea voluntad para resistir y vencer las más difíciles circunstancias. A pesar de su inmenso poder, el imperialismo no posee la capacidad de quebrar la dignidad de un pueblo unido, orgulloso de su historia y de la libertad conquistada a fuerza de tanto sacrificio. Ya Cuba ha demostrado que sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá resistir. Bueno, después de se pudo y se puede y siempre se podrá resistir, luchar y alcanzar la victoria. No existe otra alternativa. Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Y esta nueva Carta Magna es resultado de un amplio proceso de consulta popular. Sobre el significado de este día y los desafíos que están por delante, conversamos con varios diputados. Desafíos van a existir muchos, o tenemos muchos por delante. Lo mencionaba el general de ejército, todo el cuerpo legislativo, que además debe acompañar para concretar lo que postulamos, lo que el pueblo demandó y que queda refrendado en esta constitución, es apenas uno de esos desafíos. Los otros vienen encaminados justamente por esa eficiencia, por esa sostenibilidad, por ese hacer cotidiano y diario que tenemos que entre todos lograr para consolidar la prosperidad de la nación. Bueno, para mí esto tiene un significado muy especial. Primeramente porque soy camagoyano, donde se fundó la primera constitución. Y en segundo lugar, por ser cubano, por ser profesional. Yo creo que el discurso de nuestro general de ejército estuvo lleno de patriotismo, que necesitamos en este tiempo de tanta agresividad del imperialismo contra los países de la América Latina. En la mañana de hoy, además de ser histórica, también muy emocionante, sobre todo por el simbolismo que encerraba, primero por la fecha, 10 de abril, segundo porque estamos haciendo continuidad de esa constitución que en tan temprana etapa de la nación naciente, en aquel momento, nosotros hoy le estamos dando continuidad increíble, que se pueda pensar que 150 años después la misma guía, la misma idea, siga permaneciendo. La constitución que proclamamos hoy tiene de sus 605 diputados el 53,22%, si no me falla mi memoria, está presente la mujer. Y la mujer como yo, que hoy se siente más que orgullosa porque mi raza negra, verme representada, que represento el pueblo, eso es parte de esa constitución que nos ha dado esta revolución, donde no hay discriminación, donde tenemos la oportunidad de ser uno más. Realmente ha sido un momento histórico y bueno, un gran privilegio poder haber participado en este momento, donde realmente las palabras de nuestro general de ejército, primer secretario del Comité Central del Partido, nos ha conmovido con su elocuencia y la transmisión de ideas y pensamientos tan profundos.
y también alertándonos de los momentos en los que estamos viviendo y ratificando, y para que lo conozca el mundo, que este es un pueblo dispuesto realmente a defender su conquista. Estábamos conversando casualmente los diputados, un grupo de diputados ahora, sobre el momento histórico que tenemos el privilegio y el honor de estar viviendo, ¿no? Pero pienso que eso aplica no solo para los diputados que estamos aquí, sino también para todo nuestro pueblo, porque esta es una constitución que la elaboró meticulosamente nuestro pueblo entero, ¿no? Y hoy todas aquellas personas que se levantaron en su centro de estudio, en su centro de trabajo, en diferentes lugares de la nación a dar su opinión sobre el texto constitucional, hoy puede sentirse orgulloso de que ese texto va a entrar en vigencia, ha sido aprobado. Es un día histórico y pienso que como en Guaymaro se unieron esas personas representando a todos los cubanos en aras de la unidad, de lograr la unidad de la nación, también hoy lo hacemos aquí, y este ejercicio que estamos desarrollando es precisamente buscando la unidad de nuestra patria, que sabemos bien que es la única garantía de un futuro mejor para Cuba, mantener la unidad. Yo he sido de los discutidores, pero hemos discutido mucho, que siempre es muy agradable sentir que en algunos lugares hasta una pequeña reacción que uno hizo alguna vez aparece, y eso es una emoción que es irrepetible, porque imagínate cuántas personas con más derecho que uno podría, pero bueno, haber podido hacer algunas mínimas contribuciones, nada, dos comas o tres palabras. Los próximos 11 y 12 de abril, este Palacio de las Convenciones seguirá generando noticias, pues sesionarán las comisiones de trabajo permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Asimismo, el día 13 de abril está prevista otra sesión extraordinaria. Nosotros volveremos con nuevas emisiones de este noticiero desde Cuba, de Cuba Debate TV. Hasta entonces, nos despedimos.